realmente lo que se puede en este momento, en un momento tan complicado, pero también queremos estar presentes porque fue complicado no solamente a nivel sindicato, sino también para todos los trabajadores, y es estar presente como siempre y bueno, y agradecer a CLAN que también hizo su donación. Y bueno, y también tenemos las bolsas navideñas, pero bueno, después en otro momento ya hablaremos de eso. Se van a estar sorteando gracias a la gentileza de CLAN, que es una mutual que ayuda a todos los afiliados de este sindicato con los créditos. Y bueno, ha tenido la generosidad, ante esta crisis que estamos pasando, de darnos una suma de dinero para que podamos hacer cuatro sorteos. Dos sorteos van a ser, dos sorteos de 2.500 pesos, un sorteo de 5.000 y por último uno de 10.000 pesos. ¿Participan todos los afiliados? Participan todos los afiliados del sindicato. Aproximadamente ya contamos prácticamente con 300 afiliados. El sindicato también colabora, Juancito, también colabora con este sorteo, no solamente CLAN. Dos sorteos de 2.500 pesos. Bueno, vamos a entender. Vamos a, para que sea transparente. Y bueno, obviamente... Bien. Pertenece al afiliado con el número de legajo 516, que es el compañero, la compañera, perdón, López Mabel Beatriz. Y sacamos, ya lo tengo. Bien, es el número de legajo 598 y corresponde al compañero Salinas Javier Alejandro. Vamos con lo que sería el segundo premio, ahora los 5.000 pesos, ¿es así? Pesos, muchísima suerte. A ver, ¿quién se lleva los 5.000 pesos? Bueno, los 5.000 pesos se los lleva el compañero con número de legajo 2832 y es el compañero Montenegro Pablo Enrique. Se hace acreedor a un premio de 5.000 pesos. Va a ser depositado por CBU directamente, que traigan el CBU al sindicato, menos los 5.000, o sea, los 2.500 y los 2.500, eso se van el día viernes, pueden pasar por el sindicato, pero el premio de 5.000 y 10.000 es por CBU. Y vamos ahora con el primer premio, con los 10.000 pesos. Con los 10.000 pesos. Bien, es el afiliado con número de legajo 2604 y corresponde a Regui Diana A. Los de 2.500 pesos los pueden pasar a retirar acá, el de 5.000 y el de 10.000 tienen que venir con el CBU. Con el CBU y serán directamente acreditados al CBU en el mismo día.